Varios ayuntamientos españoles acogerán las estatuas derribadas o retiradas en Estados Unidos tras la ola de protestas antirracistas. Así, Isabel la Católica, Cristóbal Colón o Fray Junípero Serra tendrán su espacio en nuestro país. Eso les otorga mayor contexto histórico. Los expertos apoyan mantener las estatuas con información de su época, una manera de no olvidar la historia. Esta rotonda es el lugar en el que el Ayuntamiento de Boadilla ha pensado en colocar una estatua de Fray Junípero Serra. Concretamente, esta. Derribada hace 2 semanas en un parque de San Francisco. Me ocurre mandar una carta a la alcaldesa de San Francisco para pedirle que si no las van a cuidar y no las van a respetar, que estamos encantados de colocarlas aquí. No descartan acompañarla además de un panel explicativo sobre la figura del fraile mallorquín, que además de fundar 9 misiones españolas en California, defendió la igualdad de derechos de los nativos. Esta contextualización de las figuras es una opción viable para los historiadores. Esta sería de las mejores alternativas, no es eliminar cualquier vestigio del pasado, que es básicamente nuestra materia prima, sino contextualizarla, conservarla y explicarla. Esta otra estatua de mármol de Carrara muestra a Colón haciendo su última petición a Isabel la Católica. Puede pasar de presidir el Capitolio de California a uno de los municipios del Camino de Guadalupe, el que hizo 8 veces la reina junto a su séquito. Tenemos municipios en el camino de mucha importancia como Móstoles, Alcorcón, Talavera de la Reina. En el Capitolio han dicho que no quieren siquiera tener la estatua en un museo. Por ello se ha intercedido el consulado de San Francisco, porque desde la diplomacia española aseguran estar trabajando para fomentar las relaciones históricas entre ambos países y darlas a conocer a la sociedad en general. Esta resignificación es conflictivo y es contingente, irá cambiando a medida que cambien las percepciones de la sociedad sobre el pasado. Y permitir que de una forma crítica se reconstruya el pasado contando con sus múltiples voces.